amigos de Mundo Viñeta, más allá del manga y los superhéroes, ya estamos en vivo y en directo, como siempre, por nuestro canal de LDP Magazine. En este minuto estamos directamente por Facebook, en vivo y en directo. Y una vez terminado el programa, va a estar en diferido por nuestro canal de YouTube, al cual los invitamos a suscribirse. Vamos a saludar a un par de amigos que tenemos acá, a Patricio y David. ¿Cómo están, chicos? Muy bienvenidos. Hola, hola, hola a todos, hola a todo el público. Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Mucho frío, mucha complicación a esta hora, Acá o en está un Parral hace poquito mucho más frío. relajado? Acá en Parral hace mucho frío, mucho frío. Oh, ya, Parral, Y aquí Parral, en Talca Parral. también. Ya, ¿en qué parte estás tú? En Talca. En Talca, ya, uy, oh, ya. Ya, yo soy enemigo del frío, así Me que. imagino. Todos, yo creo que son enemigos Sí, del frío. ya, pero qué bueno, chicos, que estén por allá, porque le estamos dando oportunidad a mucha gente de regiones, porque casi todo se centra siempre en Santiago, en la capital, Valparaíso, que de repente también que están alrededor Viña del Mar, pero siempre la gente nos pregunta qué pasa con regiones, se están haciendo cosas, y por supuesto, ya hemos tenido mucha gente del norte, ahora del sur. Y eso es muy, 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 muy grato, amigos míos. Así que eso. Antes de comenzar, como siempre, les vamos a recordar a nuestros amigos que AE Barbería de Ángel Esquerra, especialidad tercera edad y TEA. Ángel te visita directamente en tu domicilio. Para eso tienes que contactarlo al más 569-7938-2377. Si tú no quieres que Ángel te visita en tu casa, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Simplemente vas y lo visitas en su local comercial, previa cita al mismo teléfono, al más 569-7938-2377. Y lo puedes seguir a través de su Instagram, AE Barbería. Y recuerden, ya está abierta la convocatoria de Poliedro 8, Poliedro 8 por parte de Triada Ediciones y Poliedro. ¿Te gusta el género fantástico, la ciencia ficción, el terror, la fantasía? Esta es tu oportunidad de escribir. Ya son 8 libros, 8 ejemplares que se han sacado en todos estos años de Poliedro y cada día la vara está más alta. Hay un grupo selecto que está escogiendo los cuentos, las historias, los relatos, etcétera, para esta nueva edición. Si te interesa participar, fácil, ve a triadaediciones.net. Y ahí encontrarás las bases. Hay plazo hasta el 31 de este mes, el 31 del 8. Y directamente, si tienes alguna consulta, alguna duda, a través de triadaediciones, @gmail.com. Así que ya lo saben, amigos míos. Y tenemos concurso. Gánate un libro de Alicia Fenix, Una vida encantadora. Solo debes compartir este aviso en tus redes, seguir nuestro canal de YouTube, LDP Magazine, ve el conversatorio que lo tenemos en nuestro canal de YouTube, justamente escritoras chilenas de ciencia ficción, y responde la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de cada una de las integrantes de estas escritoras, digo, que estuvieron participando con nosotros en este conversatorio? Fácil. Tu respuesta a nuestro correo ldpenvivo@gmail. Ya la próxima semana es el sorteo. Así que no te lo pierdas. Gánate este ejemplar de Alicia y vas a estar muy entretenido porque es bastante fácil de leer y muy entretenido. Yo estoy aquí con Amor de Clon. Es muy entretenido. Así que no se van a arrepentir al conocer a nuestra querida amiga Alicia. Pero bueno, ya sin más preámbulos, chiquillos, vamos a conversar de Decker Ultra, así que Darken. Darker, ¿por qué me dicen Darker? Es Darker, sí. La dislexia, chiquillo, hace años que me viene zapateando, inclusive para poder escribirlo, todos los artículos que hacemos en LDP Magazine son revisados como 800.000 veces y siempre se nos pasa alguna cosa porque nos juega en contra la famosa dislexia. Pero bueno, y también pues antes, ya que estamos hablando de LDP Magazine, hay que recordarle a los amigos que ya está el número 100 de LDP Magazine. Ya llevamos 12 años directamente con el mundo del género fantástico, estimulándolo, creando y presentando a escritores, ilustradores y el
y el gran, la gran fauna latinoamericana, del fantástico que hemos sido leído en muchas partes del mundo, y eso nos tiene muy, muy, muy contentos. Y este es un especial de 150 páginas, donde esta vez lo hemos dejado para hablar de nosotros mismos, un poco narcisista este número, porque dijimos va a estar dedicado a toda la gente de LDP que ha trabajado, que ha pasado, que en cierta manera ha quitado tiempo libre para dedicarlo a escribir, ya que como hemos dicho, esta es una labor donde nadie está recibiendo un peso, simplemente es por las ganas de difundir el género fantástico. Entonces acá está toda parte de la gente que ha trabajado con nosotros desde sus inicios por allá en diciembre del 2012. Así que ya son 12 años, chiquillos, donde hemos hecho de todo y donde hemos coronado, en cierta manera, ahora con este canal de difusión, en el cual tenemos programación de lunes a sábado, sin dejar de lado, por supuesto, nuestra versión digital de papel, por llamarlo de alguna manera, pero lamentablemente el tiempo nos ha comido y tendríamos que tener más número en este minuto, pero estamos tratando de recuperar y compensar ese tiempo. Así que ya lo saben, el número 100 ya está disponible en nuestro sitio web www.ldpmagazine.cl. Así que ya, ahí estamos, amigos míos, ya lo saben, y sean todos muy bienvenidos. Así que eso, ya. Vamos a hablar de este proyecto, esta idea, cuándo nace, por dónde partimos, cómo concibieron la idea, etcétera, etcétera. Conversemos. Aquí hagamos cuenta que estamos en el living de la casa y estamos todos conversando entre amigos con picoteo incluido. ¿Quién dispara? ¿Usted disparó yo? A ver, Darken Ultra nace después de un receso que tuvimos con David de varios años, en que nosotros hicimos un proyecto muy grande hace más de 20 años, uh-huh. Que fue el trabajo que hicimos con Darken de Visual Ediciones, uh-huh. Que fue, no me acuerdo si fue el primero o ha sido el único cómic que fue auspiciado íntegramente por Salo. Ya, ese sí lo tengo. Y Salo lo distribuyó. Uh-huh. Salo fue el que se encargó de la distribución. Después, cuando Salo decidió retirarse del tema de las ediciones, nos enviaron a Panini. Hicimos un proyecto bien interesante junto con David y otros ilustradores y guionistas también. Y desafortunadamente el proyecto se cayó a última hora. Uh-huh. Ya teníamos guiones, teníamos páginas dibujadas, teníamos compromisos con varias personas. Y eso me hizo retirarme del mundo del cómic. Uh-huh. Y esto fue el 2001. Y el 2002 ya no estábamos haciendo mucho cómic. Yo estaba haciendo clases de cómic en esa época cuando conocí a David. Ya. Y empezamos a trabajar juntos algunas ideas. Las presentamos a algunas editoriales en esa época, pero justo fue el momento en que Caleuche se estaba terminando. Entonces, como que llegamos a Placé. Ya. Y... Sí. Y hace unos 4 años atrás nos volvimos a juntar con David y dijimos, bueno, rescatemos lo que estábamos haciendo, volvamos a hacer cómics. Uh-huh. Y la primera aventura la hicimos con Basilisco, la prueba de que podíamos interesarle a alguna editorial. Le enviamos un guión que hicimos en conjunto con David a la editorial Mitómano Comics. Y sacamos Basilisco y fue la ganadora del mejor cómic chileno del año publicado en 2022 en la FIC. Fue el primer cómic que hicimos y nos ganamos el premio al tiro. Al tiro, de una. De una. Entonces dijimos, ah, volvimos bien. Uh-huh. Y ahí Alexander Roer nos contactó, yo también conversé con él antes. Justo lo atropellaron en esa época yeah. Ya empezamos a conversar. Y dijimos, hagamos esto, este cómic de superhéroes estilo americano, que es Darken Ultra.
David. Perfecto. ¿Saben, chiquillos, lo que me estaba acordando? Que ahora que están hablando de Salo, me acuerdo que también ahí se sacaron dos números de Iconoclasta. No sé si ustedes se acuerdan. Ah, claro, sí. Sí. Sí, sí. Después le perdí la pista a este chico, porque sé que estuvo trabajando en Salo, y de ahí ya no lo volví a ver. Así que bonito recuerdo, y me alegro que Salo haya intentado también la producción de historietas. Así que eso también es bravo por eso. Panini tenía pensado con su proyecto acá en Chile imprimir en Brasil y distribuir en el cono sudamericano, si el proyecto era enorme. Ya. Y se cayó, ni siquiera fue por causa de nosotros, se cayó por un tema de interés de la editora. Ya. Bueno, suele pasar. Nono Flores, que está por acá. Hola, Nono, ¿cómo estás? Les envío un gran abrazo el programa y a Patricio Hernández, que es un gran amigo y colega al cual se le estima mucho. Así. Gracias, Nono, un abrazo sí. Para Arica. Que les vaya bien en el evento, en el salón de la historieta de Arica. Correcto, que les vaya súper bien a los chiquillos por allá, sí. Me hiciste recordar un poco, ahora que tú dices que se cayó Panini, yo estuve también por allá por el año 2001 en Fantabaire, y recuerdo que estaba conversando con el editor de la editorial VIP, que estaba ahí invitado, estábamos sentados en la escalera, y de repente me dice, ¿y tú qué vienes? Dije, no, que estoy preparando un evento grande para Chile, y quiero ver cómo se realiza acá en Argentina, que supuestamente es lo más grande que se ha hecho hasta el minuto. Era prácticamente lo que ya habíamos hecho nosotros con Ficcionauta desde el año 90 para adelante, 89-90, con la única diferencia que había stand, era gigante, era tres veces más grande que la estación Mapocho, la cuestión era enorme, había mucha gente. Y me dijo, ¿qué más haces tú? Porque dije, bueno, soy dibujante, ¿qué calla? Aparte de esto. Le muestro algo que llevaba, le suena el teléfono, y se pone a hablar y le dice, lo llamaban de México, y le comentan, oye, ¿sabes tú que ya tengo la gente para el proyecto? Son dos uruguayos, dos argentinos, parece que había un brasileño también, no me acuerdo. Y me dijo, hay un chileno y es que está aquí conmigo sentado en la escalera. Y yo lo quedo mirando, le digo, ¿qué proyecto? Me dijo, no, más así que me espere. Alexander Roa está saludando. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Hola, Alexander, ¿cómo estás? Entonces llega y me dice este tipo, lo que pasa es que nosotros vamos a, como tirar VIP, vamos a sacar un producto totalmente con gente latinoamericana que se llama el Proyecto Paraguas. Así que, y acabas de quedar fichado y ya se te avisó a la editorial. Yo quedé plopo, es una cuestión que, primera vez que en mi vida que me pasa eso. Y ya pues, empezamos a trabajar en el proyecto, pero como tú dices, también se cayó, porque después supe que era con platas de gobierno que trabajaba en México. Cambiaron en las elecciones de bando, y eso hizo que todos los proyectos y VIP al final desaparecieron. Así que interesante. En esa misma fecha, así que es probable que todo haya tenido el mismo eje. Al final nos pegó a todo el coletazo. Pero bueno, ya David, tu turno. Mi turno. No, que me estaba acordando inevitablemente de esa época. Cuando hicimos el proyecto para Panini, ¿sabes? Y cuando hablamos con más, ¿cómo se llama? Pero ¿cómo? Y cuando hicimos lo del equipo. No noto la página de No David. Es que ya se imprimió como Simonito. Eres Simón, mi hijo. Saludos, sí. Simonito. Hola, Simonito. saludos, Juancito. Entonces, necesito la foto. Ya, yo la voy a buscar después. El que David está agarrando la pecera. Bueno, la voy a buscar. Bueno, entonces, lo que pasó en esa época fue que con Patricio empezamos a hacer este proyecto, pero de verdad fue una osadía. ¿Te acuerdas, Pato? Oh, fue una osadía muy grande porque nosotros teníamos, bueno, Pato tenía, hacer un libro en inglés de nuevo. Pero Simón, yo no estoy ocupado.
Bueno, entonces, digo que osadía porque nosotros teníamos la idea de un cómic de ciencia ficción. Ya. Y, por ejemplo, teníamos algunos ideas, ahí había un guión, por supuesto. Estaba la idea de la maquinaria que se iba a ocupar, de los mechs, de la nave espacial y todo lo que se iba a ocupar en ¿cómo se llama? Para este proyecto. Uh-huh. Pero nos pedían cosas. Ya. Y una de esas nos pidieron cómo era la estación espacial. Uh-huh. Y yo tenía un bosquejo todo ordinario, una croquera miserable, con unos garabatos. Y en una noche tuve que hacer la ilustración en el formato que corresponde. Fue. Y claro, le puse harto detalle y estuvimos como con Patricia y poniéndole ganas al proyecto. Uh-huh. Y cuando se cayó fue. Disculpe, cuando se cayó el proyecto fue horrible. Uh-huh. Fue un golpe, pero brutal. Sí, brutal. Uh-huh. Fue. Y cómo se, y nosotros habíamos partido de la nada, así fue de la nada, Roberto, así fue una cuestión que nada. Uh-huh. Si no teníamos un bosquejo y un guión. Yeah. Y llegamos, no, si nosotros teníamos, somos capaces, y empezamos a crear sobre la marcha algunas cosas, algunos bocetos sobre todo, con algunas recomendaciones de los editores. Uh-huh. Pero fue entretenido, sí, súper entretenido. Pero el coletazo dolió mucho. Sí, no, duele. Bueno, pero la verdad es que uno con el tiempo aprende a pararse y seguirá. Tres líneas de cómics. Estaba Darken, obviamente, ya, que era el caballito de batalla, como línea regular, y estaba la de ciencia ficción, que se llamaba Edén, que era el viaje al Edén, donde teníamos las naves espaciales, y estaba también un manga. Uh-huh. En realidad era un cómic hecho igual que un cómic americano, pero en estilo manga. No sé, un estilo de dibujo de tipo manga. Pero en realidad no era un manga, era un cómic en estilo japonés. Sí, eso era, eso te iba a decir. Sí. Básicamente era eso, un cómic con anime. Claro, claro. Sí. Ni siquiera con manga. Era, sí, no llegaba a ser un manga. ¿Te acuerdas de los manguas que fueron muy populares también en la década del 2000? Que era una cruza entre superhéroe y manga, una cosa, pero muy rara, era el Amerimanga. El Amerimanga, sí. Bueno, sí. Darken se dibujó en Amerimanga. Greg era un gran exponente del Amerimanga, de Joe Madureira, por ejemplo, sí. Tenía grande influencia con eso. Entonces, estábamos en esa movida nosotros. Eso es lo que queríamos hacer. Uh-huh. Y un día, hace cuatro años, David, ya, o cinco, quizás, por ahí. Sí, por ahí sí fue por el tema, más o menos por la pandemia, más por ahí. Y nos juntamos y dijimos, oye, hagamos cómics, ¿cómo estará el mercado? Bueno, y no. Y fue terrible, porque cuando llegamos así a preguntar, ¿y cuánto sale una página de cómic, así como en blanco y negro? Y hablábamos con ilustradores que conocíamos, 50 lucas la página, 45 lo más barato. Uh-huh. Sí, es verdad. Es que el mercado ha cambiado. Y después nos fuimos dando cuenta que en realidad no es así. O sea, hay ilustradores que cobran eso, también hay ilustradores y hay ilustradores que cobran menos. Y mucho menos. Sí. Entonces no, pero fue como una sorpresa. Ya, sí. Que eso depende del tipo de ilustrador también, porque hay unos que se mantienen en los precios altos y se les paga realmente ese tipo de valor que ellos le están poniendo a su trabajo. Son muy pocos los que realmente se empiezan a bajar muchas veces con los precios. La mayoría son cabros nuevos los que de repente por un par de chauchas trabajan. No son tan nuevos y su trabajo es espectacular. Lo que hemos hecho con Darken Ultra, con Jimé Rodríguez, Alex Reyes y en Basilisco con Cristian Vázquez. No se hizo por un par de chauchas, pero tampoco cobraban los precios exorbitantes de otros ilustradores. Ya. Sí, te digo porque cuando se llama esa también una lucha que hace rato que se viene tratando de hacer, de que se mantengan los precios y también el estándar de calidad de los dibujantes y que se les respete. Entonces, es una cuestión que yo cuando comencé en esto se venía discutiendo de antes. Imagínate, es más viejo que Vino Negro. Sí, bueno. A ver, mira.
Acá nos dice Alexander, nos dice, hay una editorial argentina, USC, que está en un proyecto latinoamericano y a la fecha han publicado más de una decena de cómics, todos de superhéroes y con sus propios recursos, sí. Y a UMC le gustó Darken, así que estamos bien contentos. Bueno, eso es otra cosa que nos pasó hace poco. Alexander tenía mucha idea, y porque él tiene muchas ideas y contacto, pero cambió la realidad en Argentina y eso también fue un coletazo para nosotros, porque habían proyectos que estaban armándose en base a lo que podía pasar en Argentina. Uh-huh. Y al final Argentina ya no es un mercado estable. No. Y la misma editorial UMC ha sacado varias cosas que quería imprimir, ahora la ha sacado por internet, o sea, la ha hecho para no gastar en imprenta, porque los materiales, la impresión, en especial en color, son cómics de superhéroes. Uh-huh. Subió mucho. Sí, está muy caro. Desde la Darken 1, uh-huh, que fue en las, que le mandamos imprimir a finales del 2022, y la Darken 3, que la acabamos de lanzar en el Salón de la Historieta de Santiago, uh-huh, la diferencia de precio es muy poca. Nos respetaban la base del precio. Habían algunos, obviamente, reajustes, pero era un arancel que es bastante competitivo y bastante bueno. O sea, yo creo que la calidad con la que sacaron los productos es impecable. Uh-huh. Me hubiese gustado que los hubieses tenido para que lo hubieses visto en persona, pero bueno, ya llegarán a tus manos. Y ya llegarán. Me cuentas. Sí. ¿Estás seguro que era Alfaro y no otro Roberto? Preguntémosle a Alexander, que nos está viendo, que nos diga dónde dejó la revista. Alexander, ¿dónde está la revista? Sí, a todos nos gustaría saber, así que. Ya, bueno. Entonces, el proyecto ha ido creciendo. Eso es bueno. Mira, yo tuve. También por el cuento de la pandemia, estuve a través de ProChile con una serie de entrevistas entre editoriales, conversando con Argentina, estuve hablando con la cúpula y otras personas más, todos quejándose. Y me habían hablado de un argentino que pretendía también como publicar. Pero el cuento. Entonces, lo que pasó. Ya. Lo que pasó fue que este argentino me decía que no, porque él no quería imprimir cómic, sino quería tomar tu cómic que ya estaba hecho y venderlo en Argentina en unas librerías que él tenía. Claro. Y al revés, entonces, si él había material argentino, traerlo para acá a algunas librerías y pasarlo. Uh-huh. Ah, ya, se las mandaste al Terrence, ya, ya. Se las mandó a Terrence, ya. Perfecto, las tres Darken, ya. Lo que pasa es que Terras, en este minuto, lo volvemos a decir, amigos míos, por problemas, no problemas personales, sino está con un asunto personal, vamos a decir las cosas como son, él va a estar ausente del programa por 2 meses, así que él se despidió hace ya 3 programas atrás, ni alcanzó a despedirse porque hubo problemas de conectividad, no pudo entrar, y de ahí no hemos vuelto a salir al aire, pero hemos conversado por teléfono. Pero lamentablemente Terren regresa ahí, como les digo, en 2 meses más. Porque está haciendo unos sonidos. Esperemos que le resulte. Bueno, que los inviten de nuevo y ahí comentamos la revista. No hay ningún problema. Esta es su casa. Como les digo, esta es su casa. Ustedes dicen, tengo tal novedad, quiero hacer tal cosa. ¿Puedo presentar esto? Perfecto. Fijamos fecha y le damos. Eso es el único trámite que estamos haciendo, chiquillos. Así que no hay ningún problema. Muchas gracias. Sí, las tres Darken están en manos de Terrence. Así que eso. Pero bueno, así que eso. Bien, sigamos adelante. Entonces, ¿cómo va evolucionando este proyecto? ¿Cómo fue la aceptación del público? Eso es lo importante también.
A ver, nosotros nos quisimos un poco colgar, entre comillas, de dos cosas. Primero, el gusto personal por el cómic de superhéroes. Ya. Es el cómic que yo leía de las finales de los personajes tipo de los 80, con personajes rudos, uh-huh. Combinado con superhéroes de los 90 y de los 2000. Entonces, toda esa amalgama la quisimos meter en este proyecto y aprovechar también la nostalgia que está trayendo el tema de los superhéroes, que está uh-huh. en todas partes ahora, que partió con sí. el cine y está con las series animadas como X-Men. Entonces dijimos, hay un buen momento, puede haber un buen mercado, una cosa más sólida. No ha sido tan fácil como pensábamos, pero la respuesta tampoco ha sido mala, por ende seguimos haciendo Darken. Uh-huh. Estamos en el tercer número, vamos a empezar, y David ya está diagramando el cuarto, terminamos el cuarto y se empieza a trabajar en el quinto guión. Entonces, el quinto guión ya está listo, se empieza a dibujar el quinto guión. Entonces, esto no ha parado. Y es por eso, porque no ha sido fácil, pero tampoco ha sido algo que se haya estancado. Uh-huh. Perfecto. Ya, entonces, ¿cuál es la labor de cada uno dentro de este proyecto? Con David trabajamos, siempre decimos que somos como un cooperativo de un videojuego. Ya. Yo mato a los malos de un lado y él mata a los malos del otro. Un cooperativo. Doble Dragon. Claro. Porque trabajamos los guiones en conjunto. Yo hago una estructura de guión, una premisa, un guión general, se lo envío a David, David lo comenta, arreglamos algunas cosas, insertamos otras. Hay muchas cosas que ha propuesto David que están en todos los guiones, desde el primero que hicimos con Basilisco hasta lo que estamos haciendo ahora. Y eso nos ha permitido sacar un producto un poquito más fluido. Porque nos han comentado, y ha sido súper grato cuando nos dicen, ¿cuál es el secreto para que los diálogos no se sientan forzados? Y es porque los conversamos. Uh-huh. Los conversamos los diálogos. Entonces tratamos de que los personajes fluyan. Uh-huh. Sí. Claro, porque ¿no lo actúan por esa casualidad de la vida? No, es que casi toda la comunicación que tenemos con Pato es por WhatsApp. Ya. Y es porque las ideas quedan ahí en el chat. Uh-huh. Entonces sí. vamos desarrollando muchas de las ideas que vamos construyendo, las vamos desarrollando por diálogos de WhatsApp. De repente, acá a mi amigo Pato se le ocurre una idea uh-huh. y se le ocurre la idea y él la escribe a la hora que sea. Uh-huh. Entonces, de repente, yo veo despierto en la mañana y veo que me escribió la madrugada, el Pato, así, última hora conectado, 4 de la mañana, uh-huh. y me dice que no podía dormir, que tenía una idea. Y me manda, así, y manda toda la idea. Entonces, la verdad es que el trabajar con Pato no es un tema que nos sentemos en un escritorio a conversar sobre el próximo guión. Sino que muchas veces son anécdotas que nos han pasado a nosotros transformadas en una historia. Uh-huh. Incluso alguna idea que se nos ocurrió, o recordar algún momento de alguna película icónica que compartamos en gusto. Porque también con Patricio, siendo que trabajamos en equipo, somos súper diferentes en cuanto a gustos de cómics, pero súper diferentes. ¿A ti qué cuáles te gustan? Porque, por ejemplo, mi socio acá es marveliano. Ah. Pato me gusta mucho de Marvel, yo también, sí, me gusta. A mí me gustan harto los cómics como de autor, así como europeo, así uh-huh. como aventuras, por ejemplo, marinas, cuentos de algún futuro distópico, así como ese tipo. A mí me gustan mucho los trabajos de Juan Jiménez, por ejemplo, del argentino, que en paz descanse. Grande mi amigo Juan Jiménez. Un maestro, o sea, alguien que yo admiraba mucho desde chico. Sí, y súper accesible, muy humilde.
Era un placer, ¿cuánto se llama?, conversar con él cada vez que nos tomamos. ¿Sí? ¿No? Oh, sí, yo me acuerdo cuando supe que murió, fue como si hubiese muerto un, así como un pariente cercano. Sí. Yo nunca lo conocí, nunca. Sí. Pero crecí con su obra. Sí, yo me acuerdo cuando estábamos en Estación Mapocho, yo me había cortado el pelo muy corto. Cuando siento una voz argentina muy fuerte, yo decía, ¿dónde te agarraron, Alfaro? Contame, y era Juan. Me miro. No, sí. Me acuerdo que en esa época, cuando estábamos trabajando en el proyecto que se cayó, yo tuve el gusto de conocer a don Máximo Carvajal. El gran Máximo, ya. Sí, el viejo Máximo, le decíamos con cariño. Yo me acuerdo porque, claro, efectivamente yo tenía un tío que tenía muchas revistas y yo las leía, pero no tenía idea de quién lo había dibujado. No sabía, no me fijaba tampoco porque estaba chico. Perdónenme, pero no me fijaba quién hacía los cómics. Entonces, sin saberlo, yo había leído mucho de la obra de Máximo Carvajal. Uh-huh. Y un día lo conocí, pues. El hombre que está ahí en el recuadro de azul, ahí me lo presentó. Uh-huh. Y también me hizo un, ¿cómo se llama?, una retroalimentación sobre mi trabajo, que hasta el día de hoy la tengo súper como un norte. Entonces, ¿cómo se llama?, es choro darse cuenta de que dentro del mundo del cómic, es un mundo como tan entretenido, es tan dinámico, porque por ejemplo, creando las historias con Pato, nos divertimos mucho, ¿ya? Porque y la intención de nuestros cómics es, lo primero es que entretenga, que sea entretenido, que la gente lo tome y como que disfrute esos minutos que va a estar leyendo y que le cause eso, entretención, que se meta con la historia, de entregarle un pedacito de ciencia ficción impreso. Y también lo que más queremos es que se note que no lo pasamos mal haciendo el cómic. Es entretenido hacer el proceso. Que pasamos rabia, sí. Que yo le hago pasar rabia a Pato, sí, también. De repente peleamos porque me mete 9 viñetas en una página y digo, ¿cómo te diagramo esa cuestión? No hay cuestión. Pero le digo, ¿cómo te diagramo eso? Porque la función que tengo yo de diagramador, aparte de cooperar con los guiones, con alguna idea o diálogo, o con algún trasfondo, como para entender al personaje, mi labor es de diagramar, que en el fondo es como bocetear cómo va a ir la imagen y las acciones que hay dentro de cada viñeta, poniendo especial énfasis, por ejemplo, en el manejo del gutter y de los ritmos de la narración, según el guión técnico que entregó Patricio. Entonces, de repente, Patricio me mete 9 viñetas en una página. Y claro, si fuera el cómic fuera el tamaño de un Mercurio, ningún problema, vos, Patricio, te lo hago. Pero son páginas más chicas, pues, entonces ahí de repente no ahí peleamos, pero siempre salimos de la situación. Sí. En mi defensa, yo programo las páginas con 6 viñetas. Uh-huh. Y cuando hay más viñetas, son viñetas flash, que son viñetas que van dentro de viñetas, yeah, y que no tienen diálogo. Entonces son pequeños cuadritos que en realidad sí, son como lupas para algunas acciones que en una viñeta más grande no se notarían. Es mi defecto. Torre Drek René nos dice: muchos saludos al gran Patricio Hernández. Gran René, un gran amigo, lo conocí en el salón de la historieta de Santiago y es fabuloso, una gran persona. Me inspira, su manera de contar me inspira a hacer mejores guiones. Es una gran persona, un gran creador. Lo vamos a invitar entonces para acá. Sí, sí. Tienen que invitarlo. Tiene una trayectoria enorme. Lo vamos a estar invitando a este logo. Pero bueno, sí. Oye, así que esa es la manera de que están ustedes trabajando y armando esta historia. Me hiciste acordar que una vez, conversando con antiguos dibujantes de la década de los 60, cuando yo comenzaba con esto, me contaban alguna anécdota, y ellos decían de que, por ejemplo,
cuando le entregaban algunos guiones, gente que estaba como recién entrando, que venían del mundo literario, que había muchos que eran escritores. Entonces, porque era demasiada la demanda de trabajo en ZigZag, iban trayendo gente a la bestia. Venían estos escritores y colocaban viñeta, plano general, un ejército conquistador de 6.000 hombres baja por una colina armada y describía lo que traía cada uno y lo que, cómo lo estaban esperando el otro abajo. Y yo decía, ¿cómo diablos dibujo esto? Si tengo que entregarlo prácticamente dentro de pasado 2 días. Entonces era como imposible realmente trabajar con mucha esta gente. Hacer un guión técnico es un arte. Con Alexander Roes siempre conversamos eso, porque a los dos nos gusta hacer guión técnico. Uh-huh. Con Alexander nos gusta viñeta por viñeta, página por página, describir todo lo que pasa y poner los diálogos que se van a contar ahí. Hasta cuando la iluminación afecta al personaje, también lo colocamos, que tiene que ir con cierta iluminación, con ciertos tonos. Hacemos un trabajo de guión bien complejo y bien completo. El guión general es el cuento y el guión técnico lleva planos, lleva ángulos, lleva iluminación, lleva diálogo. Y el pobre diagramador tiene que saber que en esa viñeta tiene que caber ese diálogo. Por suerte y por los años de experiencia, yo sé más o menos cuánto espacio ocupa en cada viñeta un diálogo. Entonces, cuando son hartos diálogos, las viñetas son grandes. Cuando son pocos diálogos, le digo que son viñetas normales. Cuando no tiene diálogo, pueden ser cuadritos, ¿no? Pero es complicado. O sea, yo he conversado con varias personas que dicen, nosotros no hacemos guiones, nosotros conversamos las cosas. No, yo hago guiones. Y Alexander también hace guiones. Hacemos el trabajo del guionista. Sí, lo entretenido también es que quizás hasta podría sonar como que el guión técnico es como que fuese demasiado técnico, demasiado rígido. Pero resulta que la forma que está escrito el guión técnico con el que trabajamos, por ejemplo, en Darken, cuando Patricio entrega un guión, entrega imágenes de referencia también. Porque la idea es que la persona que va a trabajar con el guión le quede lo más explícito posible la idea. Entonces, cuando va a entregar un guión, es súper explícito. Por ejemplo, el plano detalle al ojo derecho de la persona, por ejemplo, del protagonista. O de repente tira un gran plano general, página doble, y tiene... pasa tal acción en la esquina izquierda, inferior derecha, o sea, como que está todo bien detallado, y eso permite armarse una descripción del mundo bien, como bien entretenida. Entonces, claro, con los años yo también entiendo el ritmo y lo que quiere Patricio en cada hoja, cada página, y también cuál es la viñeta central, por ejemplo, hay viñetas que yo sé cuáles son las que más le gustan, entonces... y tratar de lo que más destaque. Entonces uno trata de jugar ahí con los ángulos, con la forma de la viñeta, con el tema del gutter, es súper importante. Nosotros trabajamos. ¿Se nos cayó? Se nos cayó, parece. Se nos quedó pegado. Yo conversaba, o sea, escuchaba la entrevista que hicieron con los amigos Flores el ¿sí? martes pasado. Los hermanos Flores. Y son mis amigos, entonces por eso les digo los amigos. Y Daniel y Nono decían algo que es súper cierto. Los guiones no están escritos en piedra. Y uh-huh. cuando un dibujante o el mismo David proponen algo, esto va cambiando. Y yo he tenido que agregar diálogos o cambiar diálogos por el tema de que las expresiones que entregó el dibujante son intensas. Me pasó con Cristian la primera vez que yo decía, Basilisco tiene tal cosa. Y,
y en una viñeta en que no tenía diálogo yo tuve que poner una expresión porque había que decir algo, la viñeta quedaba muy bien. Y con Jime también me pasa muy seguido que Jime hasta los personajes de relleno los hace bien, hasta los bocetos los hace bien la Jime Rodríguez. Entonces es súper entretenido. Después yo tengo el placer de ser el primero que se enfrenta al guión y el último que se enfrenta al guión, porque también los rotulo. Entonces soy el primero en ver el cómic terminado y es genial, la sensación es genial. Uh-huh. Oye, ya, ¿y cómo nace la idea directamente de la historia en general? ¿Cómo marcha? ¿Cómo comienza? Darken Ultra nace en mi intención de mostrar un personaje que yo venía trayendo de hace tiempo, que era mi personaje, mi juguete de infancia. Uh-huh. Ahora no sé dónde quedó. Aquí está. Este juguetito, uh-huh, fue el primer Harry Darken. Uh-huh. Con su brazo mecánico, donado de un Transformer. Ya. Y ese personaje lo fui desarrollando, y cuando dije vamos a hacer cómic de nuevo, dijimos ya, hagamos a Harry, pero hagamos a Harry no en el mundo distópico y apocalíptico que siempre he estado, uh-huh, en un mundo cyberpunk, sino que hagamos a Harry en un mundo utópico, lleno de superhéroes. Entonces el personaje, ¿cómo se desarrollaría un tipo rudo, tipo Schwarzenegger o Stallone, uh-huh, en un mundo donde los superhéroes son la regla? Todos tienen superpoderes. Algunos, uh-huh, tienen superpoderes que yo los llamo habilidades preternaturales, uh-huh, de nivel bajo o nivel ultra, que son los ultrahéroes. Son los máximos exponentes del cómic. ¿Y cómo se enfrenta a ellos? ¿Cómo se enfrenta a su agenda? Darken 1 es la presentación. Toda esta línea de cómic, Darken 1, 2 y 3, hasta la 5, son un crossover de presentación. Son Harry Darken por un lado y los ultrahéroes por el otro, que se juntan en este cómic. Es como si tuviesen unas vidas separadas. ¿Ya? Los estoy presentando juntos. Uh-huh. ¿Para qué? Para que algún día poder hacer un cómic solamente de Harry, de las aventuras de Harry Darken, y otro cómic que se trate de las aventuras de los ultrahéroes. Y Harry se nota que no está cómodo en este mundo. No está cómodo porque es muy grande, entonces siempre queda como rompiendo el gúter, siempre está rompiendo el gúter por la cabeza. Uh-huh. Porque es muy grande. Me pasa un poco, yo mido 2 metros, entonces es un poco lo que me pasa. Referencia. Uh-huh. Llegar a algunos lugares y que todo sea chiquitito, y a Harry le pasa eso también. Entonces la idea es ir mostrándolo. Los ultrahéroes tienen una agenda, tienen un motivo, tienen algo en contra de él, uh-huh, y Harry tiene que tratar de enfrentarlo y tratar de salir de esto. Harry Darken es un personaje rudo que siempre dice, a mí no quiero pelear, pero cuando ya no hay alternativa, lo disfruta. Y lo, uh-huh, y lo hace bien. Además que es invulnerable, entonces él pasa, él es una planadora. Pero siempre advierte, hagan su lado, háganlo fácil, o si no, voy a pasar, porque voy a pasar, y así de simple. Y pasó. Y pasó. Claro. Ya, perfecto. Oye, entonces estás creando en cierta manera, o están creando junto con David, que se nos perdió y no ha vuelto, un tipo de multiverso, por llamarlo de alguna manera, o no multiverso, sino de historias relacionadas unas con otras, que vayan creando su propio universo, que es distinto. Sí, así es. La idea es que Harry se libere de los ultrahéroes y después poder contar historias de los ultrahéroes de antes de que llegara Harry y las consecuencias de haberse enfrentado a Harry. Uh-huh. Harry es un personaje que
que a medida que se enfrenta de los, con los ultraheroes, los va derrotando, pero también esas derrotas los dejan, les dejan una enseñanza. Ya. Uh-huh. Así que eso es un poco de lo que va la historia. El primer cómic se trata de presentar a Harry, uh-huh, y su enfrentamiento con la líder de los ultraheroes, que es insuperable. Voy a buscar a insuperable. ¿Qué es la carita? ¿Qué es la carita que está aquí femenina? Uh-huh. Que es un personaje que hicimos con Jimé Rodríguez. Diseñamos en conjunto con David. Y es insuperable. Mm, sí. ¿Es de la Jimena? Es de la Jimena. Y es insuperable. Es como la Jimena, insuperable. Uh-huh. Es un personaje... Tiene todos los poderes que se puedan imaginar. Es la más inteligente. Y eso la ha hecho un poco soberbia también. Ella lo dice en un cómic, en uno de los cómics, que ella podría haber sido, en nuestra época, haber sido considerada una diosa. Uh-huh. Entonces, esa soberbia un poco le juega en contra. Ya. Yeah. Uh-huh. Después están los otros ultraheroes que en el segundo cómic se enfrenta a Mente Enjambre, uh-huh, que es este chico como ninja robótico que maneja un ejército de drones, por eso se llama, uh-huh, Mente Enjambre, que él obedece órdenes, él, lo único que tiene que hacer es atrapar a Harry porque Insuperable se lo ordenó, uh-huh, pero él es un poco cínico, él quiere ser el ultraheroe más querido por la gente, todo, uh-huh, es rápido con él, él se saca fotos con sus fans. Entonces es como ese tipo de superhéroe, pero cuando tiene que pasar por encima de un inocente para atrapar al malo, no escatima, o sea, él tiene esa doble moral de que quiero que me quieran, pero me importan re poco. Ya, yeah. Sí. Oye, ¿esto a qué público estaría dirigido? Porque si hemos estado hablando de los superhéroes del 85 para adelante, en los 90 cambiaron un poco, eran un poco más violentos, por lo menos estamos hablando de los norteamericanos, más rudos, y que dejaban un poco atrás la inocencia y el romanticismo que tuvieron del 85 hacia atrás el género. A ver, hay un poco de violencia, pero no es violencia gratuita, no hay sangre por todos lados, solamente hay sangre en un solo cómic. Uh-huh. En el primero, donde Harry imparte justicia a su manera, la única muestra de sangre que se ha visto. Pero también hay humor. Hay humor. Harry, como él es tan grande, entonces le dicen, tú eres invulnerable, entonces por eso no me hacen daño las empanadas que cocina Ben en su restaurante de mala muerte. Entonces... Es como así, él se burla de todo y lo retan por eso. Siempre dicen, ay, no, deja de burlarte si esto es serio. Entonces él siempre está tranquilo, es como un soldado veterano, como si hubiese tenido una vida de lucha enorme y que ahora está tratando de pasar piola. Ya. Pero no lo dejan. Entonces, como no lo dejan, él dice, ay, bueno, tengo que pelear. Y en el tercer cómic se enfrenta a este ultrahéroe, que es un ultrahéroe que se llama Sueños Profundos, que se mete en la mente de Harry. Uh-huh. Y la mente de Harry no es un lugar para jugar. No es un Harry infantil precisamente, así que... No. Entonces, y aquí a medida que se van presentando estos personajes y van luchando uno contra el otro, también están contándose otras cosas del mundo. Por ejemplo, que ya no existen las redes digitales, sino que existen las redes neuronales. Ya. Que hay personajes que pueden borrar recuerdos, que hay personajes que pueden leer la mente. Hay ingenieros muy hábiles en temas de teoría de cuerdas, se van contando cosas. Es un mundo que se va explicando a medida que estos personajes se van enfrentando.
Un poco Gibbons. Claro. Entonces uno, exactamente. Entonces uno ve la imagen, ve los diálogos, ve los textos en off y va entendiendo cómo funciona este mundo, como un global. Entonces yo creo que eso nos ha hecho, por ejemplo, en la última feria que fui, que fue justamente el Salón Internacional de la Historieta en Santiago, llegó gente que decía, quiero conocer al personaje, y se llevaban el número uno para conocerlo. Y el otro día volvían por el número dos y por el número tres. Y nos preguntaban cuándo va a estar el cuatro. Entonces eso era, fue muy, muy grato para mí. Y personas que ya tenían el 1 y el 2 venían por el 3 y venían solamente eso. Decían, vengo a buscar el número 3 porque me interesa saber cómo sigue la historia, porque siempre tienen unas escenas post-crédito, siempre Harry queda en una situación un poco incómoda. Entonces eso es un poco lo que se ha hecho entretenido para nosotros. Y eso es un buen gancho comercial también, porque hay que ver lo que también es... como producto. Así ya, que, como producto. Super... Eso es lo primero que nosotros hicimos cuando conversamos con Alexander Roes y Alexander aceptó trabajar conmigo. Él, era un riesgo para él, porque él tiene una línea de cómics que son más serios, son un poco más serios. Si bien tiene superhéroes, son, como él dice, muéstrame un héroe y te contaré una tragedia. Esto es un poco diferente. Es más de acción. Tiene, como decía, humor y son coloridos, pues los cómics de Dark and Ultra son todos a color. Los primeros dos los dibujó y los coloreó la Jimena Rodríguez maravillosamente. El número tres lo dibujó Alex Reyes, también espectacularmente, y lo coloreó Cristian Vázquez de una manera magistral. Entonces estamos haciendo cosas que llamen la atención. Y el 3 tenía que tener un cambio de mano porque como era dentro de la mente de Harry, tenía que verse diferente. Por eso se hizo ese cambio. Súper bueno. Súper buena decisión. Me gustó. Súper buena. Oye, ya, ¿y cuántos ejemplares se sacaron? Porque el otro día hablábamos eso que se fueron, pero que los chiquillos de Flores comentaban que se fue pero volando sus cómics. Así, nosotros sacamos 500 de cada una. Ah, súper, ya. Sí. Bueno, también los vale porque estamos hablando en color, te exigen de repente un número más grandecito para impresión. Es que, bueno, eso lo conversé con Alexander. Yo soy ignorante en muchas cosas editoriales, porque pasaron 20 años. Entonces, 20 años... Cambió el mundo, ¿no? Porque antes no existía toda la tecnología que existe ahora, entonces ha cambiado estos últimos 2 años, imagínense hace 20. O sea, sí, y es mucho más fácil imprimir hoy en día porque tenemos tecnología digital. Claro. En los 90, el mínimo que te exigían, porque nosotros lo sabemos por experiencia, era un mínimo de 1000. Claro, Darken de 2001 fueron 3000. 3.000, ¿viste? Entonces, Ale decía, quiero 3.000 o si no, no hay trato. Correcto. ¿Viste? Entonces, lo hagan ustedes, o sea, si ustedes quieren 5.000, háganlo, si los pagan ustedes. Sí, claro. Entonces, digo yo, hice el cuento, el zombie, Jorge David también, cuando comenzó con Dédalo, también le exigían para poder publicitar... porque él quería que sus cómics fueran publicitados, que tuviera gente que pudieran sostener su producto, le exigían un mínimo de 5.000 ejemplares. Y él imprimió 5.000 ejemplares de cada uno de sus, ¿cuál sabe? De sus números, de sus títulos, para que me entiendan. Y fue mucho sacrificio que al final, lo hemos dicho otras veces, los famosos inversores en publicidad dijeron, sí, me interesa, pero en este minuto no, dejémoslo para 5 o 6 números más. Y él ya había cumplido con la cuota que le habían pedido de números y ya no le quedaba dinero como para seguir trabajando. Entonces eso le jugó en contra, esperando con una falsa promesa de participación que nunca llegó. Y como te digo, ya, volviendo al cuento, claro, el mínimo que te exigían las imprentas en ese entonces eran 1.000. Después con Ferrera me acuerdo que sacamos el Oxígeno 2 y a los amigos también
nos sacó un mínimo de 500, pero esa no era la manera de hacerlo. Pero hoy en día, claro, nos topamos con muchas ediciones, con muchas publicaciones, mucha editorial nueva, y que sacan cosas muy pequeñitas, sacan 80 ejemplares, 100 ejemplares, 200 ejemplares a todo reventar, y con eso se dan vuelta. Entonces, veo que se la está jugando nuestro amigo Alexander al sacar 500. Bueno, también tiene que ser por... Lo que pasa es que también sacar 150, por ejemplo, y sacar 500, el precio unitario es prácticamente el mismo. Entonces, las diferencias son pesos y bueno, tenemos más opción, tenemos más material, tenemos más opciones. Nos gustaría tener muchas más opciones, tener mucha más visibilidad. Estamos trabajando en eso. Hemos estado varias veces en varias reuniones con harta gente para mover nuestro material. Yo creo que es una de las cosas que en las que hemos dedicado mucho tiempo con Alexander en ver cómo nos movemos todo esto. ¿Por qué? Porque los eventos no son suficientes para mover 500 ejemplares. No, para nada. Entonces, y nosotros, ¿cuál era nuestra intención original? Decíamos, vamos a mover los 500 ejemplares en 6 meses para poder cada 6 meses sacar los cómics. Y no se pudo hacer eso. Entonces, hicimos los primeros, el segundo y el tercero cada 6 meses, y el cuarto se va a demorar un año porque hay que vender. Sí. Nosotros, remontémonos 90, a los 90, cuando Ferrera sacaba Bandido, también Editorial Molino sacaba lo que era el Quirquincho, la Papaya. Ellos como distribuidora, porque estaba Molino atrás de ellos, podían hacerlo, pero Javier no. Javier comentaba que él tenía que ir, revisar los programas, están en YouTube. Javier Ferrera nos contó esto, y yo lo sé de primera fuente porque años que lo conozco. Y él se levantaba a las 4 de la mañana para estar a las 5 en la distribuidora de revista a los kiosqueros. Él mismo cortaba las cuerdas, porque estaban tiradas las revistas al fondo. Él conversaba con los kiosqueros y los convencía que se los llevaran. Porque a los tipos de la distribuidora lo único que les interesaba era cobrar a fin de mes por una distribución que no estaban haciendo, porque los productos estaban buscados en un rincón por allá. Nosotros... también hicimos algo parecido, pero nos dimos cuenta que venía la tajada del León, que era muy, muy grande, y pero no nos enorme. Convenía, y empezamos a distribuir nosotros kiosco por kiosco. Íbamos desde Plaza Italia hasta Estación Central, repartiendo. Ya, todo ese sector, Ahumada, Huérfano, todos los kioscos nos aceptaban y lo dejamos por 1 o 2 semanas, y después nos damos una vuelta. Y después nos enteramos que la gente de Calabuche, Graciela, que era la hermana de los chicos, hacía lo mismo que habíamos hecho nosotros, tomaba un carrito de feria y partía con el también desde Plaza Italia hasta Estación Central, kiosco por kiosco, se los convencía, y también algunos puestos más estables que están en algunos, en estos malls como que venden libros también, ahí también los posicionó lo que eran los caleuchos. Entonces, es un trabajo de hormiga muchas veces que hay que hacer, y la gente no lo conoce. En esa época, a nosotros Panini nos ofrecía distribución no solamente en Chile, sino que en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Bueno. Y también nos ofrecía todas las tabaquerías que estaban dentro de los supermercados que ellos abastecían. Incluso se llegó a hablar de mover nuestros productos en los mismos camiones que el Mercurio, si el proyecto era muy grande, pero se cayó, no, es algo. Y ahora estamos tratando, nosotros con David y con Alexander, estamos tratando de, y lo he conversado también con la gente de Mitómano Comics, con Cristian, se lo dije alguna vez, de hacer cosas, de hacer un producto, y una vez que el producto esté hecho, ir y decir, mira, yo soy capaz de hacer esto. Como soy capaz de hacer esto, tú puedes confiar en mí, pero con un producto ya hecho. Demostrarle a un inversor o a alguien, porque ahora está muy difícil buscar inversores. Ahora la plata se va por las redes sociales, en cualquier otra cosa, pero no en los cómics. Televisión. ¿Te acuerdas que antiguamente todo el financiamiento se iba a los canales de televisión? Y hoy en día están en un programa muy grande porque
la verdadera gente está en las redes sociales, ahí donde está el meollo, y buscan cosas diferentes, no sé. Claro, porque nosotros nos hemos dado cuenta que los seguidores o los me gusta no significan una venta. No. Si yo tengo, por ejemplo, 500 seguidores y pudiese vender las 500 revistas, estaría saltándome la pata. Correcto. Pero no es así. No así. Entonces estamos en ese trabajo de adecuarnos, de adaptarnos, de asesorarnos de gente que sabe de esto de lo que es ahora el sistema de trabajo de las redes sociales. Para lograr enganchar con la gente. O sea, nosotros, eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 2 años. Ha sido muy lento porque todo es a base de favores, porque todo es muy caro. Carísimo. Todo es muy caro. Redes sociales, uno le pide a un influencer un saludo y dice, no te preocupes, son 700,000 pesos, yo te mando el saludo al tiro. Tengo 15,000, 20,000, 1,000,000 de seguidores, pero yo no tengo 700,000 pesos. Uh-huh. Y eso tampoco te asegura... Claro. Pagando esos 700,000 pesos a este influencer sea el canal necesario para llegar al público que tú quieres. Esa es la otra. Entonces ahora estamos trabajando justamente en eso con Alexander, con más personas, con David, y hablando con agencias especializadas en esto y para posicionarnos. No es un trabajo que sea de una semana para la otra. No ha sido de un año para otro, o sea, imagínense. Entonces... pero en algún momento lo vamos a lograr, yo creo que sería entretenido, porque esa es nuestra intención, generar industria. Uh-huh. Generar una industria sólida. Yo hablaba con un argentino que me decía, no entiendo cómo ustedes pueden hacer cómics si no tienen mercado. Sí. Hay 2,000 personas que compran cómic en Chile. Sí. Mira, en la década de los... Volvemos para atrás, en la década de los 90, cuando comenzamos nosotros a hacer la exposición y todo el cuento, y después vino como una vorágine, que todos están haciendo exposiciones y muestran lo mismo. Los argentinos también no hacían lo mismo. ¿Cómo ustedes tienen exposiciones de cómic y no tienen cómic para vender? También era prácticamente lo mismo que te están diciendo a ti, están negando que el mercado es muy pequeño que tenemos. Pero bueno, mira, Luis Saúl Boyer te está saludando, dice, saludos hermanos. Saludos, Luis. Saludos a ti, Luis. Y Daniel Flores, Opaso, dice saludos al programa, como gracias, también Daniel, un abrazo y al gran equipo de Darket. Así que un abrazo para ti, Daniel, un gusto que estés por acá también. Así que chicos, gracias. Ya que están conectados, aprovechen de hacer preguntas también. Así que este un pimponeo como lo he hecho entre todos. Ustedes también son partícipes y están dentro del programa. Ahí chaten y pregunten. Debo decir, David me escribió, me dice que se cortó la luz en el sector donde está, entonces está sin internet. Y sí. Así que por eso no ha podido volver. Vamos a tener que entrar a retar a tío Enel o quién es. No sé quién es tan. No sé cuál será. Que en su momento fue CGE, pero no sé ahora. Sí. Oye, a todo esto, a los amigos de Miguel Soto, de Trauco, Gorlak, también un abrazo fuerte si nos está escuchando, porque. También me hizo el comentario que llevábamos más de una semana con problema eléctrico, el voltaje iba, venía, zapateaba, no zapateaba, se apagaba, se iba. Con suerte de repente tenían como para cargar un teléfono y estaban sufriendo los equipos. Ni nadie estaba respondiendo. Y esto es a nivel país, no solo... Yo tengo suerte, acá en Parral se hacen cosas, la misma municipalidad, no es hacerle propaganda a la municipalidad, ni mucho menos, pero tiene... faena de poda, de roce para despejar las líneas de los árboles. Entonces, se han preocupado de hacer un mantenimiento preventivo justamente para que estas cosas no pasen. Sí, mira, lo más cómico es que aquí nosotros no se nos cortó la electricidad, sino fue en la madrugada del sábado, justamente que nosotros teníamos que ir a apoyar a los amigos de Trauco, pues ya. Estamos haciendo cosas en conjunto con ellos y apoyándonos mutuamente en nuestras actividades. Nos tomamos que estábamos sin electricidad y volvió 24 horas después. ¿Y por qué? Si no se nos cortó durante la lluvia. Y se corta ahora que había un sol precioso. Una cosa pero muy, muy, cosa muy loca. Sí, Luis nos está haciendo una pregunta, Pato. Dice, ¿cuáles son tus influencias en cuanto a cómic? Así lo has comentado, pero volvamos. Yo soy fan de las películas de acción.
de los, y de los héroes de acción de antes, que están volviendo de a poco, ¿eh? Que esto, que eran duros de palabra, pero eran chistosos, como Bruce Willis, por ejemplo, en Duro de Matar o en el último Boy Scout. Ese tipo de personajes que tenían una frase cada vez que daban un golpe, daban una frase. Harry tiene un poco de eso, el personaje principal de Darken. Harry Darken tiene un poco de eso. Un poco a lo Bud Spencer también, este tipo que daba manotazos y era enorme. También tiene un poco de eso. También Harry por ahí les dirá inocente a alguno y le dejará caer su golpecillo. Y de los cómics, Spawn, todo lo que era de Image, yo lo consumí en esa época. Me gustaba ese tipo de cómic que en algún punto se volvió contestatario, pero no de una manera directa, sino que empezó a contar cosas y hacerlas un poquito más agresivas. Con Darken nos limitamos un poco en eso de que fuera tan gore. No queríamos esto, que no queríamos tanta sangre, violencia sin sentido. Sí hay patadas, pero son justificadas. Sí. Así que esas son mis influencias. Yo creo que todo lo que se consumió en cómic de los 90 a los 2000, yo lo leí. Y ahora estoy consumiendo todo lo que es cómic chileno. Si hay cómic de superhéroes en Chile, a mí me gusta. Yo lo compré. Oye, me he comprado lo último de los amigos Flores porque sale muy caro traerlos desde Arica Parral. Oye, eso es lo que estábamos comentando. Tú mismo viste el programa la semana pasada y es carísimo. Carísimo. Bueno, yo estoy en un grupo de WhatsApp del Museo de la Historieta. Tú sabes que existió el Museo de la Historieta acá, y el cual se tuvo que, por problemas personales de su creador, tuvo que venderlo. Actualmente el museo está en manos de el Museo Histórico Nacional, en la Plaza de Armas. Okay. Ellos se comprometieron de colocar, antes de la pandemia, ¿me acuerdo? Colocar una sala. Se estaba construyendo, me acuerdo, en ese entonces, o reparando una ala a los lados, y que ahí iba a funcionar el museo. Aparte de hacer una muestra sobre humor político, no han hecho nada más y está todo el material ahí durmiendo. Pero bueno, y volviendo al cuento. Entonces se creó este grupo de WhatsApp. Entonces hay mucha gente del medio que está metida ahí. Mucho coleccionista también. Y también hacen el comentario que hay ventas de originales, de revistas. Mandar una revista por Starke, por Correo de Chile, por Paloma, está cada día más caro y te piden unas cosas que son muy tiradas de las mechas, que tienen que ir envuelta en un plástico especial, después ir dentro de otra bolsa, después de un acolchado, del acolchado tiene que ir en un sobre y del sobre otro acolchado, no sé, es un cuento y al final te sale más caro mandarlo que pagar el producto. A mí me han mandado cómics de regalo y por pagar, entonces sale súper caro el envío y el cómic es de regalo. Claro. Sí. Aquí le voy a preguntar. Sí. ¿Cuál sería su opinión sobre los cómics bélicos o de guerra? Bueno, hay un mercado para eso. Depende si es histórico, hay que hacer un trabajo de investigación, hay que hacer un trabajo y que sea lo más transversal posible, que cuente las historias desde la perspectiva de los protagonistas, pero que no sea de un solo lado, sino que también hable un personaje del otro, que se cuenten historias, que dialoguen. Jack Kirby es un gran maestro de eso. Claro, y ahora el cómic de bélico de ciencia ficción, hace poco estuve hablando con un amigo que tiene un proyecto para hacer un cómic de ciencia ficción y de guerra también. Y es muy interesante porque también está explorando lo mismo, está explorando personajes que son de una facción, pero empiezan a comprender las razones de la facción que está al frente. Entonces ya no es salir a matar, sino que es salir a entender por qué se está generando esta guerra. Entonces esos cómics yo creo que son muy enriquecedores, más que andar matando por matar. Toda la violencia no justificada en un cómic es como cualquier otra cosa.
Cualquier tema que no se justifique en el cómic, no importa la agenda que tenga, si pones una cosa que no está justificada, por ejemplo, un personaje que diga me gusta la Coca-Cola, ¿qué tiene que ver si el cómic no habla de la Coca-Cola? Si no es algo que enriquezca la historia, no debería incluirse. Pero los cómics bélicos tienen su público, son interesantes, si son históricos, mejor todavía, hay que hacer un trabajo, es arduo para que los dibujos sean relacionados a la época en la que se está contando. La escuela franco-belga tiene un trabajo increíble sobre cómics de guerra, también históricos, ficticios, no, hay de todo, tiene unas cosas pero preciosas. Oye, Patricio, tú me comentaste que tú entraste al mundillo porque te gustaba leer superhéroes desde joven. ¿Pero cómo decidiste entrar a este mundo de la historieta? Yo soy ingeniero en recursos humanos, entonces una vez me preguntaron cómo un ingeniero en recursos humanos se vuelve comiquero. Ya. Y la pregunta es al revés, ¿cómo un comiquero se convierte en un ingeniero en recursos humanos? Si yo siempre quise hacer cómics. O sea, si en mi época, yo tengo 47 años, si en mi época hubiese existido la posibilidad de estudiar ilustración o estudiar guión, ese tipo de cosas que uno después aprende con la práctica y leyendo, porque los cómics son los mejores maestros. Cuando uno no tiene una educación formal en un lugar, aprende de los cómics y de lo que uno va viendo, uno va absorbiendo lo que le gusta. Y entonces desde chico siempre estuve leyendo, siempre estuve creando historias para mis personajes, los dibujaba, horribles, pero los dibujaba y les creaba su historia y conversaban. Después empezó a dar, ya con mis primos más chicos, que en los colegios empezaron a hablar del cómic, entonces recurrían a mí para los concursos, hacíamos cosas y se ganaban los premios. Y yo dije, bueno, esto me sale natural, me gusta escribir mucho, y me gusta crear universos, me gusta crear mundos, y creo personajes a la medida de mis universos. No soy de personajes tan gigantes, no creo dioses, todavía no he llegado a crear esos personajes que lo abarcan todo. Estoy empezando de hablar de personajes que viven su mundo, su planeta, que y de a poco se van a ir expandiendo, seguramente. Sí. Porque Brecha, en el Eternauta, habla del héroe colectivo, no habla de un héroe como tal, solitario, sino habla del héroe colectivo. Es que eso también es importante, porque, por ejemplo, en Darken Ultra, los ultrahéroes no son malos. Harry mató a una persona en el primer cómic. Para los ultrahéroes, Harry es un criminal. Pero Harry, cuando se cuenta su historia, se explica por qué lo mató. Se explican las razones que él tiene y su modo de impartir justicia. Entonces Harry es un antihéroe y los ultrahéroes son héroes. Pero en este cómic se presentan como antagonistas, no como villanos. Y eso es otra diferencia. Bueno. Chiquillos, acá Alexander, mira, justamente lo que estábamos hablando. Alexander, espérate, que no me está acompañando mucho la vista, pero leo. Tuve que enviar un cómic por Starker de una región a otra por pagar y el valor fue de 7,000 pesos aproximadamente. Y el cómic valía 10,000. Está muy complicado hacer envíos también a menos que el comprador quiera adquirir varios ejemplares porque allí le sale a cuenta. Es verdad, por eso, como ahora tenemos 3 cómics de Darken Ultra y podemos hacer alguna... La gente podría interesarse, pero como han tenido espacios de tiempo, hay muchas personas que ya compraron el 1, ya compraron el 2, entonces ahora quieren comprar el 3 y ojalá el 4 al tiro, pero el 4 se va a demorar un poco. Por lo que hablábamos antes, hay que mover los cómics no se venden solos. Me encantaría decirle ya, cómics, vayan a la esquina, párense y véndanse, pero no lo hacen. Sí. Oye, ¿cuántas veces nosotros nos hemos topado con gente que crea su primer cómic y cree que con eso va a obtener la fama, autos, mujeres, mansiones de lujo, etcétera,
y no pasa nada, porque como tú dices, es un trabajo de esfuerzo y de trabajo y de hormiga, paso a paso. La cosa no es tan simple como todos creen. Yo, un colega que yo todavía le tengo mucha estima, pero cuando se lo dije se enojó conmigo. Le dije, esto no es una carrera, esto no es un sprint, esto es un maratón. Aquí estás corriendo. Él quería hacer muchas cosas muy rápido. Yo le dije, estás corriendo solo, porque nadie más lo está haciendo así. O sea, no te desgastes corriendo solo. Porque al final te vas a dar cuenta de que esto es un maratón, esto es de largo aliento. Hay que ir paso a paso y haciendo las cosas bien, revisando las unas, revisando las otras. Alexander revisa todos los guiones que le envío. Estamos él por su lado leyendo, yo corrigiendo si hay algo que corregir, cambiando algunos diálogos. Con David me pasa antes que hacemos los personajes. Basilisco, por ejemplo, de la editorial Mitómano Comics, que es el primer cómic que sacamos y nos ganamos el FIC. ¿Lo dije antes? Bueno, Sí. ya, lo digo de nuevo, nos ganamos el FIC, el mejor cómic. Hicimos que de ese personaje, un personaje que es verde, con orejas gigantes, con un aspecto de lagarto, hicimos que la gente se olvidara de su aspecto y lo encontrara un chico bueno, un tipo buena persona. Ya se olvidaron de la cara que tenía. Ese es el trabajo que nos gusta hacer a nosotros. Que el personaje se gane al público. Sí, oye, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una historia? Depende, depende. Si a mí me dice alguien, por ejemplo, Alexander me dice, Pato, necesito en 2 semanas un cómic, yo no duermo y sale. Pero si hay, porque yo siempre trabajé contra el reloj, yo trabajé en recursos humanos mucho tiempo y trabajar con personas es trabajar bajo presión siempre. En especial los cierres de mes. Entonces, me gusta y estoy, por decirlo de alguna manera, estoy entrenado para eso. Entonces, cuando hay algún proyecto, por ejemplo, de rotulado, que Alexander me dice, Pato, esto hay que rotularlo, normalmente te daría 15 días, pero ahora te voy a dar 5. Pero te voy a pagar extra, maravilloso. Y salen 5. Trabajo bajo presión. Entonces va a depender mucho. Estuve con un bloqueo creativo que me duró más de 6 meses, yo creo. Pero hace poco se terminó y empecé a escribir y he escrito cosas que no sé si alguna vez van a tener un destino, pero están ahí. Eso es bueno tener algunas cosas guardaditas. Te preguntaba cuánto tiempo te llevaba escribirlo, porque recordé de repente, yo tuve la suerte de trabajar en Dilapsa también un tiempo para Looney Tunes. Ahí me llamó Jorge Delano, nieto de Coque Delano, ¿ya? Entonces, habíamos trabajado en cine animadores. Jorge era muy cómico porque nos tocó animar, me acuerdo, por entonces, al Oso Balú, cuando estaban los aventureros del aire. Entonces, hicimos una asistencia de animación para Disney. Y Jorge se ponía a bailar, a imitar al Oso Balú, a ponerse a animar. Y con el tiempo, pues me llama Jorge y me dice, vente a Dilapsa, necesitamos gente, pero no quiero que dibujes, quiero que escribas. ¿Tú conoces a los personajes Rey y al Derecho? Vente para acá. Ya, pues me fui a trabajar con ellos. Y justo venía llegando una delegación de Estados Unidos que había aprendido la metodología gringa. Ellos me enseñaron esa metodología. Y te escribía, había que hacer sinopsis. 30, 40 sinopsis a la semana. Ah, claro. Y de esa, con suerte, te quedaban dos o tres y de ahí recién los guionizabas. Entonces, es como todo un. Es como un trabajo. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo te mentalizas para hacer una historia? Entonces ya nos queda menos claro que puedes trabajar bajo presión y te sale rápido. Por ejemplo, Dark en Ultra, hay una página postcrédito en la primera donde se habla de una cronología de tiempo, que se Qué habla bueno. de la vieja historia, que es nuestro presente. La Gran Guerra, que es lo que vendría después de nuestro presente, el Gran Éxodo, que es cuando las personas se fueron de este planeta, las élites se fueron del planeta, incluso las élites del cómic se fueron de este planeta. Y después la era oscura, y la era oscura termina cuando aparecen los ultrahéroes.
Bueno. Esa cronología cada parte tiene un cómic. Uh-huh. Si alguien me dijera, oye, me gustaría desarrollar la Era Oscura, yo tengo el guión para la Era Oscura. Super. Y tengo el guión con los personajes descritos, ya diseñados, para ese cómic de la Era Oscura. Si alguien me dice, yo quiero hacer un cómic de la Gran Guerra, también uh-huh. están los guiones de la Gran Guerra. Porque esto es arborescente. Esto empieza a salir una rama y la rama lleva a la otra. No así los guiones. Los guiones no. Los guiones yo soy muy concreto. Yo sé dónde empieza y dónde termina y en la cantidad de páginas que tiene que salir. O sea, si yo tengo que sacar 20 páginas o 24 páginas, son 20 o 24. No son más ni menos. Me parece. Porque también pasa con que la historia a uno se lo va comiendo, se va ganando y se va ampliando y no termina nunca, ¿no? Correcto. Para hacer un guión hay que tener claro dónde empezar y dónde terminar. Sí, entonces, hay que tener presente principio, final y centro. Y de ahí se expande y tú dices, ya, esto tengo que acomodarlo en 22 páginas. Claro. Y uno, yo, por ejemplo, digo, ya, tengo esta cantidad de páginas. Esto va a ir en la última, esto va a ir en la primera, esto tiene que ir en la página 18... Me quedan estas páginas. Esto lo cuento en 3, esto lo cuento en 4, esto lo cuento en 5, así, hasta que armo todas las páginas. Correcto. Hay cómics que se arma al principio, al final, y lo del medio se va juntando. Sí. Es una manera que se va utilizando. Chiquillos, les recuerdo que ya está en nuestro sitio web www.ldpmagazine.cl nuestro número 100, este especial, donde hemos dedicado a la misma casa, a la casa de LDP, a toda la gente que ha participado con nosotros, a la que está, a la que estuvo. Es un número aniversario donde hacemos un recorrido de estos 12 años en que hemos estado proyectando el género fantástico a nivel nacional e internacional, porque también tenemos gente que también escriben de México, Uruguay y de otras partes con nosotros, y eso lo agradecemos. Por ejemplo, acá hay una muestra de una exposición de Pinup que nosotros tuvimos en Providencia, que también participaron muchos de los ilustradores nacionales, y el cual acá también va acompañado como parte de recordatorio de las cosas que hemos estado haciendo a través del tiempo. Así que, amigos míos, ya lo saben, el número 100 de LDP Magazine ya está arriba, así que léanlo, disfrútenlo y hagan sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Así que disfrútenlo y espero que les guste. Así que eso. Dejemos de compartir la pantalla y seguimos. Oye, próximo paso a seguir. Solo algo breve. ¿Podrías compartirme otro link para David que volvió a su internet? Perfecto. No, usa el mismo. El mismo. No, no le sirve. Espérate. Algo pasó. Espérate. Ahí estamos copiado. Ahí está, espérate, te lo mando por chat privado. Okay. Ahí está. Es el mismo, mira. Cosas de programa en vivo, ¿eh? Sí, mira, el mismo, no sé si... Porque el único que me da a mí el... ¿Cómo se llama? Te lo voy a enviar, a ver qué pasa. Sí, mientras que nuestro amigo regresa por ahí, y esperemos que vuelva. Ha enviado. Sí, esperemos que pueda este chico aparecer. Estoy peleando justamente con una pestaña acá. Espérense un poquitito mientras que llega este chico. Y ahí está. Ya. Les recuerdo, amigos míos, que tenemos concurso. Recuerda, tenemos este libro de nuestra amiga Alicia Fenix, la cual estará siendo regalado o sorteado la próxima semana. Para participar es muy fácil, simplemente debes de compartir este aviso en tus redes sociales, el cual por supuesto lo encuentras en Facebook, en nuestro grupo fanpage y en nuestra fanpage, así que ya lo sabes, y también en Instagram. Comparte, como les digo, este aviso en tus redes sociales, sigue nuestro canal de YouTube, en el mismo tienes que ver el conversatorio Escritoras Chilenas de Ciencia Ficción y responder la siguiente pregunta: ¿cuál es el nombre de cada una de las participantes o escritoras que estuvieron en el conversatorio? Fácil. Ve a
ldpenvivo@gmail y manda tu respuesta. Así que ya lo sabes. Así que tenemos concurso para ti. Y nuestros amigos de Poliedro 8 están buscando nuevos escritores, nuevas sabias dentro del mundo de las letras del género fantástico nacional. Si te gusta la ciencia ficción, el terror y la fantasía, esto es para ti. Ve a las bases de participación a www.triadaediciones.net. Plazo de entrega hasta el 31 de agosto. Ya lo sabes. Si no quieres participar, también recibimos regalos para esa misma fecha. Consulta al correo triadaediciones@gmail.com. Ya lo saben, esta convocatoria abierta por parte de Poliedro 8, gracias a Triada Ediciones y el mismo Poliedro, que ya se ha transformado en todo un ícono dentro del género fantástico nacional. Y nuestro amigo A.E. Barbería de Ángel Esquerra, especialidad TEA y tercera edad. Ángel va directamente a tu casa a atenderte. Para eso tienes que llamarlo al teléfono +569-79-38-23-77 y seguirlo a través de sus redes sociales en Instagram, AE Barbería. Y si tú no quieres que Ángel te visite en tu casa, no hay ningún problema, directamente lo llamas y concerta una cita para visitarlo en su local comercial al +569-79-38-23-77. Así que eso. ¿Y nuestro amigo vuelve o no vuelve? No vuelve. No ha vuelto. Pero bueno, ya. Nos quedan los minutitos finales. Estimado Patricio, expláyese. ¿Qué les puedo contar? Amigo, a seguirlo y a leer esto. ¿Y dónde poder comprar? Me trabé. Los furcios. Uh-huh. La idea es que nos sigan en nuestras redes sociales, la editorial CK, o conmigo, Patricio Hernández Sangüesa. Con nosotros puede conseguir ejemplares. Yo tengo ejemplares en mi poder. También tiene David ejemplares en su poder en Talca. Y Alexander los tiene en Santiago. Entonces, hay tres puntos donde se pueden comprar directamente. Claro. Y la gracia es que van firmados por ustedes mismos. Claro, claro. Con Basilisco nos pasa algo muy, muy divertido, porque hay una sola persona que tiene las cuatro firmas de los cuatro que participamos en esa revista. No hay nadie más, porque a ese evento no fue la Jime, y cuando fue la Jime, Cristian no fue. Entonces, hay una persona que juntó todas las firmas. Bien, pero bueno. Ese es un cómic de colección. Sí, hay que buscarlo entonces, ya. Claro. Entonces, amigos míos, se pueden conseguir a través de CK, ediciones CK. La editorial, ¿no? Con ustedes también, ya. Próximo paso, ¿dónde van a estar? ¿O piensa participar de repente de nuevo en FIC? No sé. Esperamos que otra vez nos acepten la postulación. O sea, ojalá, nos encantaría. También nos encantaría recibir el apoyo de la gente que tuvimos con Basilisco, tenerlo también con Dark en Ultra. Al menos quedar nominados por segunda vez consecutiva sería fabuloso, sería genial. Para mí sería maravilloso, porque es un retorno bastante, bastante mejor de lo que yo esperaba. Uh-huh. Nos abrieron las puertas dos editoriales que hacen superhéroes y yo estoy muy agradecido de ambos. La relación duradera que tengo con CK se va a prolongar hasta el quinto cómic y yo creo que si todo resulta bien, quizás tengamos otras novedades. Estoy trabajando para Alexander también en los rótulos, entonces la idea es seguir avanzando en esto. Me parece. Y amigos, esto ha sido Mundo Viñeta, más allá del manga de los superhéroes, y Patricio ya lo sabe, cualquier novedad, avisa, pega el grito, y están nuevamente acá con nosotros. Para eso tenemos las puertas abiertas para todos nuestros amigos del mundo de la narrativa gráfica nacional e internacional. Una cosita antes de que se me olvide. Saludo a mi primo Felipe Hernández, él es colorista, él coloreó la Darken del 2001 y ahora quiere volver a colorear cómics. Entonces, un saludo para él y toda la fuerza, porque lo hace impecable, lo hace muy bien. Perfecto. Y recuerden, amigos míos, mañana regresamos con nuestro querido, ahí nos están mandando un abrazo, Patito. Un abrazo, Juan. Así que eso. Recuerden, amigos míos, que mañana vamos con José Luis Flores
y nuestra querida Berna para conversar sobre fantasmas literarios en los miércoles culturales de LDP Magazine. Y Mundo Viñeta regresa el próximo martes con una sorpresa y vuelve a 10 de la casa. Espero que lo disfruten. Cuídense. Chao. Cuídate. Chao, chao.